Familia rocanrolera, bienvenidos al programa más ¡huevos, barroso. Que sí! ¡A ver, qué horas, culeros! ¡Sí! ¡Qué culeros! Bienvenida a toda esa pandilla que le gusta el desmadre, mi gato. Trajimos unos indecentes del rock nacional. ¿Qué pasó, carnal? Puro pinche desertor. Luego, quemando el cuadro. Pues, no, puro güey que se salió de las demás bandas. Ah, me da gusto, güey, porque hicieron su proyecto y mandaron a la verga a las demás bandas, papi. Eso, carnal. ¿Quién está en la casa, mi gato? El Revólver está en la casa, papi. Saludos, pandilla. Saludos a la banda. Presentes, hermanito. Yo soy el Chris Jackson, carnal, vocal. No mames. El Chris, güey, así como se hace en el Face. El Chris Carnilla Jackson. Canalla, güey. ¿Por qué canalla, carnal? Canalla. Ya me lo etiquetaron. Me gané esa etiqueta pulso, güey. Sí, te creo, güey. Y hasta mi vieja me dice que soy culero, güey. Roberto Bastida, bajista del Rock Revólver. A toda la banda. No grites, carnal. Enfermo, güey, de la garganta. Ya no se habla, ¿no? Así hablo, güey. No mames, qué chido tenerlos aquí, hermanito. Felicidades. Gracias, Gigato. No, a ti por invitarnos, güey. Gracias. Y de aquí para el Real, lo que vaya saliendo, carnal. A ver qué. Chambear, chambear y chambear, carnal. Nosotros traemos un chingo de hambre, carnal. Con eso basta, hermanito, la neta. Con eso basta y buena música, papi. Que ya, ahí vamos. ¿Ya sacaste como qué? ¿Dos rolitas? Grabamos un EP, güey. Uh-huh. Y hicimos dos videoclips. Por ahí, pero ya me los rebotó el patrón. Me dijo que hay que volverlos a hacer. No, ¿estaban muy culeros o qué? Pues yo los vi chidos, güey, pero pues. Ah, es que no nos sale. Es que no nos sale un pinche dulcero. Sáquenle la No, que va a volver a hacer, pero no, está chido, carnal. Pero sí, tuviste la iniciativa de hacerlo, güey. Es hoy en día. Este güey fue el que me dijo, ¿lo hacemos o qué pedo, güey? Este güey es mi carnal. Ya cuando estabas con tristeza, sí, ya estabas con tu proyecto, ¿no, güey? ¿O fue cuando saliste o cómo estuvo el... Es que primero me salí una vez, güey, y empezamos el proyecto. Ah, ya. Y luego el Johnny me pidió para otra vez, güey. Regresé un tiempo, pero ya estaba yo con Revólver. Sí, ya estabas también, en proceso. Sí, ya estábamos ahí. ¿Ya tenías ganas de hacerlo tú, güey? Ya, güey. Ya, pues desde chavillo ahí andamos pegándole chingados. Ah, sí, güey. Rascándole y componiendo rol hacia acá. Y mi carnal, te digo, es mi carnal, es desde pinches enanos, güey. Y me dijo el güey, pues todas tus rolas hacia acá, en la chingada. Pues ya vamos a hacer algo, güey. Pues órale, güey. ¿Te vas a rifar? Órale, güey. Le vas a atorar. Qué y así chido, llegaste con este güey. Sí, ¿no? así empezamos este desmadre, carnal. Sí, pues él toca en otra banda también, carnal. Ahí. ¿Con quién tocas? Con el Sur 16, ¿no, güey? Sí, no es el de Sur 16. No, está en culero. El chino fue el que dijo. Chino, te voy a dar con el 16. Yo qué, güey. No mames, estoy más flaco, güey. Dije, ya le di diabetes. Te va a putar, güey. Güey, ya te vio flaco también, güey. Bueno, lo bueno es que ya me viste flaco, güey. Sí, ya te ves mejor. Está bien, güey. Así antes me decían pinche gordo, puto. Ahora voy a decir pinche gordo. Pinche flaco. No, es que, ¿y sí, tus rolas de qué tratan, güey? O sea, ¿de qué escribes? ¿A quién le escribes? Pues ya sabes, güey, rock and roll. Rock and roll. Pues ahí traemos unas rolas de protesta, güey, de amor también, como para integrarnos también ahí con el gremio, güey. Sí, para no perder la esencia. Y pues ahorita este disco, que el primero que armamos, el EP, güey, trae la mayoría de las rolas son de amor, pero tenemos otras rolas más locochonas. Más crudas. Güey. Sí, güey. A mí me late un chingo el glam, güey, entonces pues ahí... Hay unas pinches influencias. Glam rock. Ya cuando me vean con mi pinche mayón, güey, acá. Sí, de a Poison, papi. Sí, valiendo madre, papi. Como unos güeyes que andan ahí de staff con una banda de 10. Ah, los secretos de la banda Bostia. Esos güeyes dan más presencia ya que los pinches músicos. No, vale. Sí, güey. Lo malo que se la gente, más que los músicos. Ese es el pedo, güey. No, güey. ¿Sabes cuál es el pedo? Que ya parecen pinches mujeres dejadas, güey. Si llegan de look, ya no les va. ¿Ya qué puede hacer uno, güey? Ya no. Algún día llegaremos a esa edad, carnal. Y nos va a valer. Pero si mayor. Espero tener la misma greña que traigo los güeyes todavía, que no creo, ¿verdad? Vas a andar en tanga, bien locochón. Es parte de, ¿no? El glam rock. Y también vestirse chido, güey, porque pues
Vamos, hay que bolear los zapatitos, ah, huevo, hay mira. Que venir a la línea. Nos estaríamos chidos, pero allá fuera bien chingo de polvo. Ya le dijimos al guitarrista de la sombra, güey, no entiende, güey. No se quiere bañar, güey. Le vale verga, güey. ¿Qué hacías, no? Mis carnales de la sombra, el pinche muerto. Dile, mi Jackson, que también se hay que arreglarse. Sí, carnal, jamón, güey. Nada, te sirve ser guapo, güey. Pero fíjate, si uno está culero y no se baña. Todavía con eso, sí, güey. No te pases de vida, carnal. Qué chido, ¿no? Ya estás empezando a salir a todos los eventos. Sí, carnal, suerte estamos agarrando ahí dos, tres tocadillas para empezar a agarrar clientes, ¿no? Sí, sí, carnal. Más que nada, güey. Sí, güey. Qué chingón. Porque pues si es no... que son puras viejas, este güey. Ni le está batallando casi, güey. Son las que pagan la entrada bien, güey. Los güeyes se quejan, dicen, ah, pues... Ay, por ahí traigo dos, tres ugars, güey, pero pues... No mames, que también están dando a una... De huevo. La Maggie. Ya decía yo, güey. Dije, ¿cómo? ¿De dónde salió? ¿Qué cuántos somos, güey? No he tenido el gusto, pero pues sí me la presento. Es mi sugar, güey, no mames. Ah, no, es la sugar del Dani de Camino Incierto, güey. Ah, sí. También sí, es sí, el sugar no, este güey. ¿La ves tuya, güey? No, güey, no la conozco. Ya sabes. Ya te dije, si me la presentas. Sí, sí, pedo. Pásenle su guap. ¿De dónde la sacaste, güey, para los videos, güey? Putiza, güey. Ya vi. Sí, pásenle su guap. Ah, güey. Vamos a escuchar la primera rola, ¿no? Que nos van a presentar, sí, muchachos. A huevo, carnal, vamos a presentar una rola que se llama El Embrujo. El Embrujo de tu piel, ¿no? Güey. Ahí va. Vamos a escuchar el Revolver, banda. Así se, los dedos, así se escucha esto, carnal. ¡A huevo! Hola, ¿qué tal, muchachos? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Casa del Rock. A este su espacio, conducido por mi carnal El Gato y mi carnal Maltos. Este es el programa. A ver, ¿a qué horas, culeros? Nosotros somos el Rock Revolver. A continuación presentando el siguiente tema que lleva por título El Embrujo de tu piel. Échale, mija. Te pude olvidar, ya te logré arrancar de mis pensamientos. No me busques más, no voy a regresar. El amor no es un juego, no. Sé que por ti lloré, que tu nombre grité mil veces al viento. Que también me embriagué recordando el ayer, todos nuestros momentos. Más hoy ya te he dejado atrás. Quiero contigo regresar. No pienso volver a caer en el cruel embrujo de tu piel. En el cruel embrujo de tu piel. Tú no has sido feliz en todo ese tiempo. Que te falta mi amor, te faltó mi calor, te faltaron mis besos. Y entiende por favor que no hay final feliz a todo ese cuento. Tu bendita traición terminó con mi amor, dejándome muerto. Y no llores, no llores más, por favor. Tus mentiras no pienso creerlas, no. No pienso volver a caer en el cruel embrujo de tu piel. En el cruel embrujo de tu piel.
qué horas, culeros. A ver, a ver. ¡Regresamos, señoras y señores! ¡A ver, a ver, a quién más! Seguimos en la desmadre, mi gato. El rabo está en la casa. Sí. Les presento a la güera. Mi rubia Margot. ¡Cátala! La brujita, es un brujo. El brujo. Es el más morro, déjame, ¿no? Del grupo. Sí. Lo agarré de ahí, de unos chamacos que andaban ahí tocando, güey. Me lo encontré al cabrón y dije, este morro tiene talento, me lo voy a llevar. ¿Se moneaba o no? No sé, güey. No, güey. Puro polvito, no lo quemes porque si su mamá nos está viendo, nos va a regañar, güey. Ya no lo va a dejar ir a traer con nosotros. La apariencia no engaña, güey, no mames. No, pero yo estoy llenito. Preséntate para toda la banda, por favor. ¿Qué tal, banda? Yo soy el brujo. Así que, el embrujo. ¿Qué tocas de la banda, güey? ¿La lira? La lira. Este carnal es de la. Ábrale. Está morrillo, el cabrón. Tengo que ahí me la topé. Sí, echando guitarrazos. Lo invité y la primera vez me dijo, ¿sabes qué, güey? Al chile tocas bien culero. No, no me late tu pedo, güey. Le dije, pues, qué mentiroso, no hay pedo, güey. ¿De dónde son, hermano, ustedes? Yo soy de ahí, de Barrientos, carnal. Ábrale, o sea, no son todos de un solo lado. Mi compadre, el del bajo y yo somos de Barrientos, güey. Y él es de Tultitlán. ¿Tultitlán? La Sardaña, ¿no? Sí. La Sardaña. Pues sabía que era de Villa Nicolás Romero este güey. No sé por qué tenía esa. Yo también. ¿Yo? ¿De Nicolás Romero? No. Sí, una vez tenemos con el bully ahí en Atizapán, güey. Pensamos que eras de la Jiménez Cantú. Ando rolando por todos los lados. Es que un güey me presentó unas muchachas allá, güey, y andaba ya chingando. ¡Mentiroso! ¡Ya se había montado este güey por allá, güey! ¡No, sí! ¡No se va a ir a la Comulco, güey! ¡No mames! No, vale, no, vale. Toño, mandas un saludo al chino, que no quiso salir porque le iba a correr. Saludos al grupo, chino. Es que se iba a emputar el Antolín. Le dijo, ¿quién no va a hacer el Antolín? No, saludos al carnal. Yo soy mala persona. No te cuelgues del cincel, carnal. No, saludos, saludos, mi carnal. Saludos a mi chino. Buen músico, buen baterista. La sí, neta, sí, sí, buen baterista, carnal. Es mi consentida, güey. Sí, güey. ¿Está de base contigo o nada más lo trajiste aquí para el paro? De repente me anda tirando paros, güey, pero sí cobra caro, güey. Sí, no mames. Ahorita el tiempo corre y ya. Me dice, pero ustedes también traen un proyecto de punk rock, ¿no? Sí, güey, ahí andaba. Bueno, yo ahorita ya no estoy con ellos, güey, pero ahí seguimos chambeando de la mano, güey. Órale, es lo que veo. Ahorita van a grabar una rola que andaba, que bueno, compuse yo la letra y ellos metieron la música, güey. A toda madre. Quedó chingona, por ahí luego lo. Próximamente. La andarán escuchando en su próximo videoclip. Ya que vengan aquí igual al programa. ¿Cómo se llama, güey? Tercero E. Tercero E se va a llamar la rola ahí. ¿Y el grupo cómo se llama, güey? Dos. El grupo se llama Dos y Dos. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos. Dos y dos. Pues también para que lo busquen la banda, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, hay muchas nuevas propuestas, güey. Eso es lo bueno, güey. Tiene que haber nuevos músicos. Ah, güey, luego cuando voy a tocar con ellos, güey, me dicen, güey, es que tú sí tocas bien urbano, ¿no, güey? Ya se paran el culo. No mames, sí, ya se paran el culo, güey. Dice, no mames, güey, es que tú sí eres bien ñero, güey. Le digo, no mames, güey. Échala, güey. Vivimos en el mismo barrio y se sienten de Polanco, son de Tlalnepantla. Todos somos de la Jiménez, güey. Son de Portland, güey. De Portland, güey. Ay, oye, güey, bueno, ¿cómo te has sentido tú en el grupo? Porque eres el más joven. ¿Cómo es para acoplarte con estos cabrones de madrosos y mujeriegos? Está aprendiendo bien. Es igual este cabrón. Ay, está aprendiendo bien, son, cabrón. No, sí, casado. Es lo único que su novia le pega, güey. Luego, sí. No mames. Luego ahí en las redes sociales tantito lo etiquetan en algo y luego brincas. A su puta madre. Déjame. ¡Ah, sí, güey! Déjame, así soy feliz. Qué chido, ¿cómo están tratando los eventos, güey? Pues ya sabes, carnal. Pues tú ya estás más curtido que nada, güey. Pinches organizadores luego se pasan de lanza. Sí, luego te pegan, te brincan las bandas, güey. Más cuando vas empezando, ¿no? Como que traes... Sí, o sea, es volver a empezar, güey. Sí, claro. Y pues yo ya estoy curtido. Y estos güeyes pues, sí se desesperan luego. No, güey, que acá le va, guate el pelo, güey. Primero vamos a trabajar, güey, vamos a hacer material, güey. Y ya luego nuestra chamba va a hablar por nosotros, güey. Sí, claro.
sin pedos, güey. Ya lo vamos a llegar y nos vamos a parar del culo así como los tuzos, güey. ¿Será? ¿Será? Puede ser, ¿eh? Que llegan y tocan, güey. Ah, huevo, carnal. No mames, güey. No, un chingo de eventos te tocó. No, pero es que también para eso hace falta colmillos, ¿sí o no, mi gato? Sí, galán, sí, galán. Sí, sí, sí. Es que sí, güey. Y está trabajando contigo, ¿no, gato? Los estás... Bueno, en el catálogo que... Apenas estamos apalabrando ahí con... Yo ya aquí para el Real, güey. Con el buen gato. Lo que se pueda, para eso estamos. A huevo, mi gato. Ya me había dicho el muerto, dice, te voy a llevar con el gato, güey. Sí. Pero pues nada más se quedó y te voy a llevar, güey. Pues ese es el pedo. No, pero ya estamos así, carnal. Eso le dijo Lomar Castro al Bully, nunca lo trajo. Nunca lo trajo, le valió verga, güey. Como no ando buen putiza el Bully, ¿no? Aquí también. Yo lo vi que andaba en chingas, güey. Sí, pero ya después lo trajeron. Ya hasta quiere caminar derecho. Che, carnal. No, la mejor de la suerte se va. Gracias, mi gato. Ahí estamos. Está bien. Pues, en sus redes sociales, hermano, ¿por qué tenemos más pollos? Ahí aparecemos en el Facebook. Las páginas oficiales de la banda son Rock Revolver Oficial. En todos, en Instagram, TikTok, YouTube. En OnlyFans, güey. Y todo ahí lo ven bailando. Y en mi Facebook personal, Chris Canalla Jackson. Pues por ahí andamos cotorreando también. ¿Tu Facebook, carnal? Sin miedo. Es que, ¿qué tal y me pega? ¿Otra vez? El Diego Brujo, ahí en Facebook. No trae pupilentes, así son sus ojos verdes. ¡Ay, qué chiquita hermosa! Ya, que me caliento. ¿Sabes escuchar el revólver? Revólver estuvo en la casa, vamos a escuchar la segunda rola y nos despedimos. ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, carnales! ¡Culeros! ¡A huevo! ¡A ver, a ver, a quiebras, culeros! Y bueno, muchachos, esto fue el programa de mi carnal El Gato y de mi carnal El Maltos. Llamado a ver a qué horas culeros. Nosotros fuimos el Rock Revolver directamente de aquí de Tlalnepantla. Para el siguiente tema quiero invitar a un ser muy especial, el consentido de la casa, dicen por ahí. Quiero invitar a mi carnal Johnny Cruz de Tristeza Urbana para que se aviente esta rola con nosotros. Esto que lleva por título La Magia de Ti. Vente, carnal, vamos a echar desmadre. A huevo. A ver si te acuerdas, güey. Este tema mi carnal nos hizo el favor de componerlo y donárnoslo. ¿Cuál donárnoslo? Dice que las regalías van a estar chidas. Y esto se llama La Magia de Ti. Échale, papi. Solo contigo.
de mis días. Sin ti yo moriría. Échale, cacique. Debes permanecer conmigo, solo conmigo. Es que yo siento fuego en la piel y río si estás contigo.